ofrecerles en el día de hoy con este videito es una manera nueva de contornear el rostro. Por mucho tiempo hemos venido usando el estilo Kim Kardashian, que todos ya sabemos utilizar, pero que cuesta un poquito de trabajo conseguir dependiendo de los productos que utilicemos. Y en esta ocasión lo que les traigo es una manera súper sencilla. Se llama strobing y es una manera que viene de moda ya, las chicas lo vienen trayendo hace un par de meses, ya está rodando y circulando por la internet. Y la verdad es una manera súper fácil de contornear el rostro con iluminadores. Y el mismo del strobing es mucho más sencillo que el contouring, porque lo que vamos a utilizar son iluminadores que sean nacarados. Y esos iluminadores nacarados los podemos conseguir en cualquier lugar. No tenemos que correr, chicas, a conseguir productos de alta gama. Podemos hacerlo, podemos conseguir este look con sencillos iluminadores. Por ejemplo, yo voy a estar utilizando los de la marca Physicians muchísimo, porque siempre te da un acabado muy natural, muy fresco. Y eso es lo que queremos conseguir en el día de hoy. Dos cosas van a ser fundamentales. Una va a ser que las cejas vayan sencillamente naturales, que las pestañas estén súper resaltadas, incluso con grumos. Eso va a hacer que tu maquillaje se vea espectacular. Y en los labios vamos a asegurarnos de usar o colores neutros o bien pasteles y mate. Eso va a hacer que el maquillaje como tal resalte de una manera muy natural, primero que nada, donde nos da a nosotros más la luz en el rostro, qué partes en el rostro. Por ejemplo, yo ahora mismo puedo ver que acá, en esta parte de aquí, es donde más se me ilumina. Entonces, en toda esta parte de aquí, si ven, este huesito de aquí, ahí es donde voy a depositar el iluminador. Esta parte de aquí es súper importante. Y la voy a iluminar de esta manera. Esta parte de la entrada de la nariz, esta parte de aquí, de la entrada, no lo voy a traer hasta aquí arriba, hasta el centro de la nariz, porque solamente, si ven, miren, si pueden darse cuenta, esta parte de acá, este huesito de aquí y esta parte de aquí de este otro hueso, miren qué facilito es. Y el centro de la frente aquí, buscando un poquito hacia la izquierda y un poquito hacia la derecha, si fuera como si buscara por encima de la ceja aquí. Y otra parte que voy a asegurarme de iluminar mucho, mucho también, va a ser el hueso de aquí abajo de la ceja. Esa parte de ahí también la voy a tratar de iluminar bastante. Luego, la otra parte que voy a iluminar va a ser aquí, donde está este arquito, pero no lo voy a hacer en el hueco. Traten de no meterlo en el hueco, sino ponerlo en estas dos líneas que hay aquí. Solamente estas dos partecitas de aquí son las que voy a iluminar aquí debajo de la nariz. Estas dos partecitas. Y la otra parte que voy a iluminar también va a ser aquí debajo. Otra parte que no podemos olvidar de iluminar también va a ser esta parte de acá. Esta parte de acá también no podemos olvidarnos de iluminarla un poquito hacia... Vamos a dar un poquito de vueltecita. Vamos a estar haciendo pequeñas rotaciones ahí con la brocha. Vamos a hacer pequeñas rotaciones con la brocha. Y con esto vamos a conseguir iluminar. Como ven, niñas, la verdad es que es súper fácil. Es solamente trabajar el rostro con un iluminador. A mí me ha gustado muchísimo esta nueva técnica. La verdad que la voy a poner mucho en práctica. Ahora que viene el verano, nos vamos a la piscina, a la playa. Imagínense qué bonito que ustedes lleven su rostro súper iluminado, con muy poco maquillaje. Te da un efecto bueno, niñas. Hasta aquí ha llegado el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que este es un maquillaje súper luminoso. Lo que queremos conseguir con él es que el rostro ilumine. Así que ustedes pueden llegar con el producto hasta donde ustedes quieran. No se preocupen, porque lo que tiene que resaltar del rostro es realmente la iluminación. Así que espero que lo pongan en práctica. Espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Bye, chicas.